¿cómo estáis? ¿Habéis visto cuánta luz? Los días se están alargando, eso está clarísimo, y creemos que ya podemos tocar la primavera con nuestros dedos. Por eso, esa sensación, esa cantidad de luz que nos inunda el canal, nos fuerza a salir al exterior, y en el exterior nos encontramos con campos llenos de flores. Nos ha producido tanta alegría que hemos decidido traeros esas flores maravillosas embotelladas para el vídeo de hoy. Esas flores las embotella Bodegas Valdemar en este Conde Valdemar Rosé 2020. Es un vino que se elabora de la manera más delicada posible para que la fruta no se pierda en ningún momento. Lo hacen por sangrado directo, no se toca, no se prensa. Es el mosto más fino, el más delicado y el que nos va a dar más elegancia, porque aquí lo que queremos es preservar esa fruta, esa frutosidad que siempre tiene la garnacha y en este color tan maravilloso que nos da la Mazuelo. ¿Queréis venir a comprobarlo con nosotros? ¡Venga, empezamos! El sangrado directo, me encanta el color que deja en los vinos, porque sin necesidad de hacer una presión fuerte, sin necesidad de hacer una gran extracción, deja esta belleza. Y ya mismo no me puedo resistir más, voy a por las flores en la nariz. ¡Qué alegría más aromática! Tenemos fruta roja, muy fresca. Tenemos fresas y cerezas, pero no os creáis que es una fruta muy dulce, porque lo bueno es que contrasta con esa mineralidad sutil de los polvos de talco. Sí, está muy clara. Y tiene también unas notas como amargas. ¿Sabéis a lo que me recuerda? A la almendra verde. Como promete, empieza con la boca. Una boca fresquísima y súper frutal. Volvemos a tener la fruta roja fresca, esas cerezas y esas fresas, pero justo aquí me saltan chispas cítricas que le dan como más alegría todavía. Es amplio, es ancho, es muy sabroso. No os creáis cuando os digan que el vino rosado es un subproducto, que va. Volvamos a la nariz porque todavía nos cuenta más cosas. Ahora se ha refrescado muchísimo y tenemos como la hierba recién cortada si es que nos salimos del campo. Pero incluso podríamos subir un poquito más la ladera hacia la montaña, porque tiene esa frescura balsámica, deliciosa. Me encanta el tacto tan cremoso que tiene, esa vibración, ese brío. Y también me gusta mucho el final. Tiene unos toques ligeramente especiados que combinan muy bien con los amargos. Este es un vino que, sin lugar a dudas, en los próximos meses vas a tener que tener en la nevera. Es que es realmente precioso. Me va a gustar muchísimo con pescados, por supuesto. Pero tanto los frescos como los ahumados o las conservas. Va a estar maravilloso con ensaladas y cremas. Pero ¿sabéis cómo me gusta a mí especialmente este vino? Con la cocina mediterránea, con toda la gama de arroces, con todas las pastas que os podáis imaginar. Pero también va a estar muy, muy rico con elaboraciones más atrevidas, con elaboraciones exóticas, con cocina asiática, con cocina ligeramente picante. Probadlo, es un vino que va a dar mucho, mucho juego, y disfrutad de su luz.